Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Voy a pasar a explicar brevemente una batalla con las manos negras contra un arquero en este caso, pero primero voy a pasar a explicar el funcionamiento de mi build, muy brevemente, ¿no? Si quieren una explicación más amplia de la build que estoy usando, me lo piden y hago un video aparte y explico bien detalladamente. En teoría, mi build la uso basándome en el daño de la E de mis manos negras, que son dos golpes, el primero con daño verdadero y el segundo que te empuja. Es un daño bastante potente, y más si le potencias con otras cosas que dan daño. En mi caso, el salto de la bota lo uso para acercarme y así poder pegar la E, y también me da un 15% de daño aumentado a todo lo que haga unos 4 segundos después. Además, también uso el guiso de anguila tier 6, que me aumenta un poco el daño, creo que un 6%. Más mi Q de la DA, que todos saben que la Q de la DA aumenta un 8% de daño, si no me equivoco, o 6%, cada vez que le atinás. Explicando muy brevemente, lo que yo hago es uso el salto de mi bota, pego la Q y intento pegar la Q, y uso la E de mi manos negras para... Después que el miel lo aleja, uso la W para acercarme. Básicamente ese sería el primer combo, que si lo pego completo le estaría sacando más de la mitad de vida al enemigo, a menos que sea un tanque. Luego de eso me quedo sin habilidades, ¿no? Porque ya no tengo más habilidades de daño. Entonces lo que paso a hacer, intento atinar esos golpes muy repentinamente para después... como tengo cada ratito la E, cada corto periodo de tiempo,
Intento resetear esas habilidades haciéndome invisible o usando mi hábito de clérigo que me hace inmune un periodo de tiempo. Con ambos, usando ambos, volveré a tener el combo completo de mi E, el salto con las botas, y podré volver a hacer todo el combo completo, asegurando también con el veneno que le hace daño y le baja la defensa, lo cual me hará que le pegue mucho más daño que la primera vez. Haciendo ese combo completo, me asegura en casi 100% de las peleas la victoria. Como vemos, lo primero que hay que pasar es chequear al enemigo. En este caso no tiene nada que me devuelva el daño ni que le haga inmune. Bueno, estoy esperando que se intente acercar, estoy esperando el momento exacto. En este caso salto, uso la Q, uso la E y cuando lo alejo, salto con la W como lo dije. Le hago unos cuantos golpes y en este momento me hago invisible. Fíjense que a mi E le falta 9 segundos en este momento. Ahora le tiro el veneno para volver a hacer todo, para hacer más daño. Me tiro el hielo y ya falta 2 segundos. Ya tengo mi E de vuelta. Lo uso y le mato. Tal cual como dije, capaz usé un poquito las cosas un poco cambiadas, pero la idea es así. Fíjense el daño abrumador que le hice. Y literalmente el arquero no pudo hacerme nada. Bueno, acá en la segunda pelea estoy contra una lanza, un tridente para ser más exacto. Me atira unos cuantos, un poco de daño. Me corre, yo me alejo un poco para esperar el momento exacto como el anterior. Y bueno, acá paso a hacer todo el combo. La E, el salto de la W y la Q. Ahora me hago invisible. Yo voy a esperar un poco el tiempo. Bueno. Vi la ocasión y podía seguir haciéndole daño, le pegué un poco, acá uso perfectamente mi hielo, fíjense que mi E me falta solo 2 segundos, ahí le uso W para acercarme, usé mi E, muy buena respuesta de él evitándome el daño, pero ya con todo eso quedó en coma y lo pude terminar rematando, fíjense que es un daño abrumador y es bastante probable de ganar. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?
Voy a pasar a mostrar en pantalla la build común, normal, la que mucha gente lleva en corruptas de manos negras. Y voy a pasar a explicar por qué la que yo tengo es mejor y por qué le counterea en el caso que te cruzaras con otro manos negras con esta build que estoy mostrando en pantalla, con la build mía creada, la que estoy mostrando en este video. ¿Por qué le ganarías en el 100% de los casos? Vamos a poner un ejemplo acá en video. Listo, ahí corre video. Fíjense, en este momento él usa las botas para acercarse a mí y yo uso el hielo, lo cual paro su daño de la E. En este momento yo uso todo el combo como se les expliqué. Él no me para el daño de la E. Bueno, acá me dice invisible. Y fíjense que ella tiene mitad de vida y yo tengo vida casi llena. El único daño que me dio es de la W, que ambos tenemos porque él también es mano negra. En este momento yo le corro, él también vuelve a tener la E, pero yo también. En este caso, luego cuando él me pegue la E no me va a matar. Y yo sí, porque ya está prácticamente con la vida bastante poca. Particularmente, lo que tiene la build que usan todos es que tiene el zapato de vándalo, lo cual te aplica una marca y después de unos segundos se acerca hacia ti para hacerte daño. En este momento vos simplemente podrías usar el hábito de clérigo que te hace inmune a cualquier daño, lo cual taparías el daño de la E de él. Luego de eso vos podrías atinarle la E prácticamente a él y todo el combo. Él no te hará nada de daño y tú le harás un daño exageradísimo, lo cual le sacarás mitad de vida o más, como cualquiera de los casos de este video que vimos. Luego de eso, él seguramente con su build va a usar su pecho y su capucha, queriendo recuperar el CD de su E. En este momento vos estarías invisible, esperarías a tener tu E, le tirarías veneno, y bueno, en este caso, que él te atine primero su E, no tendría ningún efecto, porque vos tendrías vida prácticamente llena. Entonces él te haría, supongamos que la mitad de daño, pero como él ya tiene poca vida, te tocaría a ti atinarle el combo completo nuevamente, que ya lo tendrías después de salir de invisibilidad, además del daño aumentado que te da después de salir de invisibilidad justamente. Lo rematarías y listo. No hay ninguna forma ni chance que la build que todos usan te pueda ganar. Y bueno, en este caso esta build no sería ni ganada por la build que todos llevan de manos negras. No sé si me expliqué. Igual, en todo caso, que quieran mejores explicaciones sobre esta build, solamente coméntenlo acá abajo en los comentarios. Yo me despido, agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, hasta esta parte del video. Y nada, como digo, yo soy full daguero, uso todo tipo de daga, sangrador, daga común, la que sea. Si quieren alguna recomendación de cualquier daga en cualquier situación, ya sea pelea en equipo, corruptas, simplemente pídenme en los comentarios y yo traeré cualquier tipo de build. No hay ningún otro daguero que te pueda servir tanto como yo. Así que nada, como dije, solo pídanme los videos y bueno, ayúdenme con un like, con una suscripción y obviamente también coméntenme lo que sea y lo que piensan acá en los comentarios. Muchas gracias.